asistimos un año más a esta gala de los Rotarios de Marbella, Rotary Club, y con muchos amigos, muchísima gente fieles también a esta gala, como es nuestro querido Frank Camelo. Hola, Nenita, ¿qué tal? Bueno, un año más, siempre te hemos visto en esta gala también. Sí, la verdad es que sí. Pero esta siempre. Esta es primordial, esta es una de las galas más elegantes y más famosas, y a una de las que más tenemos que ayudar. Esta es la del cáncer, ¿no? Y hay que estar aquí siempre. Ya sabes que yo soy un forofo de la ayuda a todo lo que haga falta para ayudar a la gente, a los del cáncer, a los niños, a las personas mayores, a todos. Y hay que estar. Este año nuestra querida Saiko ha tomado el collar. ¿Qué le desearías para este año? Sí, para mí es como una hermana, o sea que imagínate que yo lo que quiero es que triunfe hoy, que puedan ayudar a muchísima gente y que la gala de Rotary pues siga muchísimos años en la vida. Bueno, siempre te escuchamos en las galas también. Escuchar tu voz para nosotros es una maravilla. Este año, ¿harás algunas notas musicales? Pues todavía no lo sé, no lo sé. Hoy venía en plan relax, ya veremos a ver. Siempre para nosotros nos encanta escuchar esa maravillosa voz. Gracias, Fran. Gracias, Elena. Buenas noches. Félix Ramos también asiste a esta gala como todos los años, y aquí nos damos cita a muchos amigos y muchas personas que queremos. Es así, ¿no, Félix? Muy buenas tardes, ya mismo ya noches. Aquí estamos apoyando a Rotary, y además yo creo que un año especial de estar junto a Saeco, que la queremos tanto y que es la nueva presidenta. Muchos años que la conocemos, ¿verdad? Que la hemos seguido día a día. Bueno, ¿cómo están yendo los conciertos también y más cosas que hay en verano? Tú estás ahí oficialmente también, y así que te tenemos aquí muy a mano para que nos diga cómo está. Bueno, pues están habiendo conciertos maravillosos. Empezó con Luis Miguel, que fue sold out, totalmente lleno, un concierto fantástico. Además, como la gente está enganchada a la serie de la vida de Luis Miguel, pues querían verlo, ¿no? Y después yo he estado en el siguiente, fue de Rosana y Rosario, que hicieron las dos, cada una su concierto, también muy bonito, estupendo. Y hemos tenido a Sting, que es uno de los grandes, junto con Shaggy, que ahí tenía un toque de reggae, y bueno, yo creo que ha sido otro sold out, otro todo vendido. Está yendo muy bien, la gente encantada de subir al festival, y nosotros allí cubriendo todo y ya mismo la gala. Bueno, pero este domingo, Imágenes Cedida, por Ramos Comunicaciones, vamos a ver unos minutos de concierto. Vamos a ver un poquito de cómo llegaba la gente al Fotocall. Ayer vino la novia de Antonio Banderas, Nicole Kimpel, pasó por Fotocall, nuestro amigo Parada, que vendrá ahora a la gala también un ratito. Y un poquito de las imágenes, que ya sabes que nos dejan muy poco poner, pero algo escucharemos. Nada, que nos sigas informando de claro que cosas sí. Que nosotros mejor no estamos, pero tú también viajas, y así tenemos información de todo sitio, de Marruecos, de tus viajes y de todo. Pues nada, gracias, Feli, también por la colaboración con nosotros, y que lo pases bien en esta velada. Igualmente, a pasarlo bien. Siguen llegando los invitados, son muchos los que se dan cita esta noche en esta gran gala, como es también un gran conocido, Parada, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo recién llegado, me pilláis. Bueno, vine ayer para el concierto de Sting en Starlight, ¿no? Pero tenía un compromiso con mi amigo Luismi, que le había prometido que vendría a la gala maravillosa de todos los años que hacen aquí en Rotary. Además que este año era estupendo porque tenemos la novedad de la nueva presidenta, ¿no? A Saeco, que la queremos todos tanto, ¿no? Y que sé que va a hacer una labor muy buena. Es gente que conocemos de tantos años, que sabemos que son gente que lucha mucho por las cosas de Marbella, y por tanto hay que apoyarla. Así que aquí estamos para apoyar una vez más las cosas que pasan en los veranos solidarios de esta tierra tan hermosa. Muchas gracias. A vosotros por asistir. Un brindis para los Rotary, ¿no? Para los Rotary y para Elena y Pepe, que son extraordinarios, y que no hay fiesta donde vayamos que no estén ellos cubriéndola. Por vosotros. Salud.
Le damos la enhorabuena a Saeco Hamada y esta gala, que ella va a ser la protagonista, bueno, y todos los rotarios que la van a apoyar durante este año, que ya lleva el collar. Felicidades, Saeco. Muchísimas gracias, Elena, y gracias por apoyarnos este año, otro año más. Gracias. Bueno, y así podemos hablar de los proyectos, tienes un año por delante. Bueno, sí, ya estamos trabajando por el proyecto y hoy estamos aquí, cada asociación es que estamos colaborando, por ejemplo, Caritas y por ejemplo lo de Despertar Sin Violencia y nuestro equipo de fútbol, Atlético Madrid, Marbury, y también Ayuntamiento de Maravilla, y muchos colaboradores están aquí y apoyarnos para recaudar más dinero posible para realizar nuestros proyectos a nivel nacional y nivel de ciudad municipal y también nivel internacional este año. Yo veo más gente que año pasado en esta gala. ¿Cuántos? No sé, todavía de momento no sé, pero espero que sí. Yo pienso que sí. Vamos a tener mucho más gente y luego muchísimos más regalos. Tenemos hoy más que 200 regalos y más que 40.000 euros de valor para la rifa, y también lo de subasta hay otro 30.000 euros de valor, entonces van a estar muy bien. Espero que podemos tener mucha recaudación para nuestros proyectos. La gente se lo va a pasar muy bien, está todo preparado, música, de todo, para pasar una gran velada y desearte un año de muchas cosas buenas y positivas. Gracias, Saeco, por atendernos. Muchísimas gracias, Elena, por apoyarnos. Bueno, qué fuerza hemos visto en esta foto, las dos presidentas juntas de dos grandes causas como hace Rotary y también, por supuesto, el cáncer, que ya se aproxima vuestra gala también. Sí, nuestra gala es el 5 de agosto en el Club de Gol Guadalmina y es lógico que me veas, no dos presidentas, dos amigas, ante todo. Saeco pertenece a la familia. Hacéis una gran labor y eso es admirable. ¿Nos puedes adelantar algo de la gala del día? Bueno, pues ya lo conocéis, la gala Asociación Española contra el Cáncer, Club de Gol Guadalmina, nos la patrocina La Cañada como principal. Y bueno, muchas cosas, Jorge Hernán Baena con los mariachis, Boris Izaguirre, Paloma Lago, muchas cosas. La subasta la va a llevar Miki Primo Rivera con Nacho Cubillo, que es la primera vez. Luego nuestro gran Pitingo, con un espectáculo maravilloso, con 16 actores que vienen con él, que han estado en el teatro, una sorpresa, que esa no os la cuento, y una subasta maravillosa. ¡Ay, chocolate! Que tenemos, como dije yo, que nos lo ha dejado Olivia Valera, chocolate. Entonces, y sobre todo, un lugar, hemos vendido ya 558 cubiertos, no queremos vender a nada más que si viene alguna amiga muy familiar, y me encanta, gracias, el próximo, el año que viene. Enhorabuena. No, enhorabuena a todos, esto es la labor de todo el mundo, de todos los amigos y amigas, gracias a vosotros. Ah, tenéis un almuerzo para la prensa el día 25, ya lo sabéis. Bueno, la verdad es que vemos rostros cada año y vemos cada año la foto, comparamos y decimos, pero bueno, si estamos mejor que años anteriores. Eso gracias también que hay unas clínicas maravillosas, una que dirige mi querida amiga Rosa Sánchez, que te damos la enhorabuena también porque haces un gran trabajo. Muchas gracias porque lo dices con mucho cariño. Es que vemos los resultados, que son fantásticos. Sí, es verdad, además tenemos muchas amigas comunes, ¿no?, que vienen allí a la clínica. Y bueno, es verdad para que para estos calores, para este sol, ¿qué se aconseja? ¿Qué aconsejaría? ¿Qué punto de vista? De lo que la gente quiera. Si estamos hablando de belleza, porque tú sabes que tenemos belleza y salud, pero la salud es muy importante. Sí, también, pero bueno, en el área de belleza siempre intentamos innovar, tener lo último. Sabes que, por ejemplo, el láser en verano es muy difícil de usar.
las radiofrecuencias también, porque luego toman el sol, manchan la piel, hay que tener mucho cuidado con todo lo que sea meterle algo un poco invasivo a la piel, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con unas corrientes ahora que son lo último, que es el sistema HIFU, para tensar la piel y rejuvenecer la piel, y también para la flacidez, muy importante, para la flacidez. Tensa la piel desde la primera sesión y normalmente solo hacen falta 2 o 3 sesiones, así que de cara al verano hay muchas personas que les va a venir muy bien. El HIFU, hay muchas clases de HIFU, hay HIFU invasivo, hay diferentes tipos, pero este, digamos, que son unas corrientes más potentes que una radiofrecuencia, pero sin embargo no afecta, lo puedes usar en la cara, lo puedes usar en el brazo, en el vientre, bajo pierna, en el interior de las piernas, donde exista flacidez, y no tiene ningún problema con poder tomar el sol, que es lo que queremos todas en verano, ¿no? Y siempre recomiendo que la gente pues se cuide la salud, porque la belleza viene desde el interior. Si no comemos bien, no nutrimos bien, tenemos mucha toxicidad, todo eso se va a reflejar en la piel también. Claro que sí, la cara es el reflejo del alma, Rosa. Bueno, gracias. Pues iremos un día a tu clínica a visitarte y que ya nos hable de cosas más profundas, que es también la salud y otros tratamientos. Muchas gracias. Pues me solamente decir que no lo hemos dicho, que es el Umed Clinic en Playas del Duque. Ya, si me das la oportunidad, tengo que decirlo. Y también quería preguntarte qué le dirías a nuestra querida Saeco para este año, que va a ser la presidenta. ¿Algún consejo? ¿Alguna anotación? Ha hecho tan buen trabajo como secretaria el año pasado. De verdad, ha trabajado tan duro que este año va a ser extraordinario, porque es que se han recogido frutos del trabajo que ella ha hecho ya el año pasado. Por lo tanto, va a ser una de las mejores presidentas y le auguro un año maravilloso. Ella es una mujer valiente y fuerte. Gracias, Rosa. Gracias. Bueno, Diego Izaguirre, Bardomero León, también se da cita en esta gala. Aquí ha apoyado también a Saeco, que ha tomado este año el cambio de collar. Buenas noches, Bardomero. Sin lugar a duda, Elena, muy buenas noches. Efectivamente, estamos aquí pues no solo celebrando la gala del Rotary a favor de o contra la lucha contra el cáncer, sino también destacando la función que está haciendo Saeco Amada, ¿no? Que es una persona magnífica, la conozco de hace muchísimo tiempo, y el hecho de que esté al frente en este año del Rotary Club, pues bueno, es importante esa noticia, ¿no? Así que desde el Ayuntamiento de Marbella, la alcaldesa, como sabéis, no ha podido asistir porque está en Madrid, pero nos ha pedido que estemos de forma institucional representando a la institución, al ayuntamiento, y aquí estamos apoyando, ya digo, ya se lo he dicho antes a Saeco, reconociendo esa labor que están llevando magnífica, que fundamentalmente es una labor solidaria y cultural que tienen con el resto de las personas y a nivel mundial, obviamente. Así que Marbella tenía que estar aquí y el ayuntamiento apoyando esta iniciativa, claro que sí. Bueno, Diego, me gustaría que dijeras unas palabras para nuestra querida Saeco, que le deseas para este año. Bueno, nos parece fenomenal. Saeco la conocemos, es muy solidaria y qué mejor que ser presidenta del Rotary, que hace una labor muy importante, muy solidaria, y por supuesto venimos aquí a apoyar tanto a Saeco, pero sobre todo a Rotary Club, sobre todo a Rotary, que son, pues ya te digo, es un club que se dedica culturalmente, pero sobre todo solidaridad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, espectacular entrada, he hecho Doña Remedios, que bueno, también amiga en común. Hombre, me encanta veros. Vosotros ya sabéis que yo os quiero mucho, me encanta, y además esto está precioso, con que vamos a pasar una noche maravillosa. Mira, ¿Algún consejo que le daría a Saeco para este año? De hombre, yo estoy feliz con Saeco, que está por allí, ¿no? Sí. Cristina Sequili también le ha dado también la enhorabuena a Saeco Amada. Bueno, esta noche es emocionante porque tenemos no solo una señora presidenta este año, sino de origen japonesa, imagínate qué bueno, ¿no? Y ella tiene una cosa muy especial, porque tiene
la tradición japonesa, pero luego tiene la cabeza de negocios como una mujer europea o a lo mejor japonesa. Entonces, muy buena combinación, es una chica estupenda y vamos a tener muy buen año con ella. Mucho de verla, Cristina, que ha apoyado a SAI con todo el mundo. Muchas gracias. Sí, a ti, Elena. Muchas gracias, bonita. Saludamos a Alberto Romero, un gran artista, y además que me estaba comentando que incluso ha dado una charla, así para que no lo haya escuchado, lo podíamos resumir, ¿no? Así en breve, ¿no? Bueno, pues fue hace, buenas noches, fue hace unos meses, sí, en el Club de Rotarios, me fui invitado para una charla dedicada a un poco todo referenciado al mundo del arte, y sobre todo desde el punto de vista de mis temas que en los últimos años vengo trabajando, que es con los personajes del Siglo de Oro, de Cervantes y de la Duquesa de Alba, proyectos que están en vida, y sobre todo el proyecto de donde vengo ahora mismo de exponer en México, en Ciudad de México, en el Club de Industriales, donde he estado más de un mes y termino de llegar. ¿Quedarás este verano en Marbella? Sí, me quedo unos días ahora y luego para agosto vendré otros 20 días más, porque la verdad es que en los últimos años pues estoy adquiriendo muy buenos clientes, además de lo fantástico que es este lugar y de lo a gusto y del cariño que todo el mundo me da. Es un gran artista y nos encanta. Así que Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Gracias. Bueno, saludamos también al señor de la Seda y su esposa, también comendado de la Orden Militar de San Lázaro, y que, bueno, hacen una labor increíble año tras año y día tras día. Así que nos alegramos también mucho de que se apoye entre las asociaciones y apoyando también los rotarios. La verdad es que lo único que hace la fuerza y es muy importante, ¿no?, de esa ayuda. Tenemos que cooperar con todas las asociaciones benéficas como son los rotarios. Los importantes hay que cooperar con ellos. Los rotarios sí son importantes. Los rotarios sí, pero digo, claro, mucho granito hace en la montaña, ¿no? Como digo yo, ¿no? Procuramos colaborar con todas siempre. Bueno, pues la vuestra fue un éxito este año, esta orden hospitalaria, que también hay que decirlo, que es hospitalaria. Sí, no solo militar, es militar y hospitalaria. Y la razón principal es hacer obra social. Estamos más en la base hospitalaria que en la militar. No, y también lo de los chicos que estudian ahora para chicos que estudian con becas nuestras para llegar a poder curar la malaria. Jóvenes que empiezan fuerte, pues que paséis una feliz velada y nada, que nos veamos muchas veces. Si Dios quiere, nos seguiremos viendo. Gracias.
diese a que este lance divino tanto volar me convino, que de vista me perdiese y con todo en este trance en el vuelo que me faltó. Mas el amor fue tan alto que me di a la casa alcance. Cuanto más alto subía, deslumbrose me la vista y la más fuerte conquista en oscuro se hacía. Mas por ser de amor el lance, di un ciego oscuro salto y fui tan alto, que le di a la casa alcance.
aplauso. Buenas noches a todos, bienvenidos. Después de esta magnífica coreografía y actuación del futuro, os damos a todos la bienvenida, autoridades civiles y religiosas, compañeros rotarios, señoras y señores. Tenemos el honor de recibiros en nuestra 33ª cena de gala de verano. Son ya 33 años celebrando juntos con Rotary Club de Marbella. Good evening to all of you. Welcome to our gala dinner of the Marbella Rotary Club. Bonsoir à tous. Bienvenue à la dîner de gala de Rotary Club de Marbella. Por tanto, ya pueden sentarse. Viva España, por supuesto que sí. Iniciar esta reunión, elevamos nuestros corazones a Dios, fuente y causa suprema de todos los asistentes, y saludamos la bandera de España, Comunidad Europea y lo de Rotary a todos los patriotas del mundo. Muchísimas gracias y por favor que siéntanse. Yo quiero agradecer a todos los patrocinadores. Tonight, we will travel to Hollywood and we will remember some of the most popular songs from movies of all time. We hope that you have an unforgettable evening. Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a la Finca de la Concepción en la gran gala de verano del Rotary Club de Marbella. Esta noche tendremos una noche de cine. Viajaremos a Hollywood y soñaremos con algunas de las canciones del cine de todos los tiempos. Esperamos que nuestro espectáculo sea de su agrado. Let the show begin. Que comience el espectáculo. Here we go. Thank you.
continuamos en el espectáculo. Yeah.